¿Las personas que utilizaron la misma ambulancia que trasladó por primera vez a Teresa Romero podrían contraer el virus? Evidentemente, la paciente presentaba síntomas, pero no secretaba, por así decirlo, el virus. Entonces es muy difícil que esas personas que hayan estado en esa ambulancia tengan un contacto con el virus. Entonces, mi opinión es que es muy difícil. ¿Hay riesgo de contagio para las esteticistas que depilaron a Teresa Romero? Las personas que practicaron esa depilación, pues sí que tendrán que tener una observación, una vigilancia sobre los síntomas por haber tenido un contacto más íntimo y prolongado con la paciente. ¿Podría contraer el virus si he utilizado el mismo peine? Se necesita un contacto directo con los fluidos corporales de la enferma, sangre, vómitos, secreciones. Si no, es imposible. ¿Podría contagiarme del virus del ébola si he tocado la barandilla del portal o el botón del ascensor? En estas circunstancias, el riesgo de transmisión es casi nulo, según los expertos. La posibilidad de que alguien se infecte así implica que el virus estuviera en esa superficie y la persona tuviera contacto con una zona mucosa de su piel.